¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos a compartir este querido programa de la COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Vamos a tener, por supuesto, temas súper interesantes que tienen que ver con nuestra vida y con un trabajo de prevención también a través del conocimiento. Vamos a hablar cuál es el cuidado en estas épocas de frío que debemos tener con los adultos mayores. También vamos a hablar del asma y finalmente vamos a hablar de la rubiola. Comenzamos de esta manera. Comenzamos a desarrollar los temas con la farmacéutica Susana Migliaro y vamos a hablar de la relación del frío, los adultos mayores, qué sucede. ¿Cómo te va, Susana? ¿Tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, hay que extremar cuidados, ¿no? Sí. Estamos pasando épocas de mucho frío. Exactamente. A ver, primero vamos a contar qué nos pasa a todos con el frío. Claro. ¿Cómo es nuestro organismo? ¿Cómo reacciona? Cuando hace frío, nuestras venas se contraen, es como una manguerita y se achica. ¿Para qué? Para que la sangre vaya a los órganos más vitales, que son los que tenemos en el interior, y en la periferia, o sea, en las manos, en los pies, en la cara, nos ponemos más blancos, que es lo que nos pasa cuando hace frío. ¿Qué más nos pasa cuando tenemos frío? Empezamos a tiritar. Cuando tiritamos y se nos pone la piel de gallina. Todos esos son mecanismos de defensa. ¿Tiritar para qué? Para que la musculatura empiece a tener movimiento y eso genere. Somos geniales. El cuerpo, somos por geniales, favor. Exactamente. Entonces, eso nos genera energía, eso nos genera calor. ¿Qué le pasa al adulto mayor? Cuando nosotros vamos pasando los años, ya nuestra piel es más fina, estamos menos hidratados. Eso hace que nuestros sensores, nuestro termostato, llamémoslo así, el organismo termorregulador, no funciona igual. Entonces, el adulto mayor no logra percibir si está frío o si está fresco. ¿Qué nos pasa cuando nosotros vemos a los adultos mayores? Siempre le decimos estar en un ambiente cálido, que es correcto. No siempre se le dice que esté en un ambiente ventilado, que sería lo correcto. También. Que se abrigue, pero no, el adulto mayor no puede transpirar porque tiene menos hidratación que lo que tenemos o que lo que tienen, vamos a decir, las personas más jóvenes. Entonces hay que darle líquido suficiente, mucho líquido, para que mantenga la hidratación. Aunque no tengan sed, porque viste que te encontrás con muchos que te dicen, no, yo no tengo sed, no voy a tomar. No importa. Unos traguitos de agua nosotros ahora, más adelante otros. Nosotros recomendamos poner la botellita de agua natural sobre tu mesa, marcar la botella 1, 2, 3, 4, cosa que sepas que la tomás. Digo, depende si estás sola o tenés a alguien. De a traguitos, de a poquito. Lo ideal es empezar en el ayuno. Cuando está en ayuno, empezar a tomar agua, eso es, genera la necesidad de hidratarse durante el día. Uno no sabe por qué. ¿Qué es lo que provoca la hidratación? ¿Por qué es tan importante? Bueno, al hidratarse la piel, el órgano, los riñones, todo, la turgencia, o sea, la dureza que tienen nuestras venas, se mantiene o por lo menos se trata de estar mejor. Esa hidratación hace que por lo menos mejore la posibilidad de percibir si hace frío o si está fresco. ¿Para qué? Porque una persona, cuando se la abriga demasiado, a un adulto mayor se lo abriga demasiado, no tiene esa noción y entra en una sensación de que el corazón tiene que empezar a trabajar más y puede generarle una hipertensión, que de por sí el adulto mayor, las venas las tiene más duritas y eso puede tener mayor presión, a lo mejor está medicada. ¿Qué pasa ese adulto mayor? Se abriga o lo abriga, empieza a entrar en una situación de sopor, como de dormirse. Claro, te iba a decir, se adormecen. Exactamente. ¿Viste? Se aletargan. Dejalo que está calmadito, dejalo que está dormidito. Claro. No, un adulto mayor es un adulto mayor, no es un enfermo. Que durante el día tiene que estar despierto y tiene que estar activo y conectado. Exacto, con la conexión con las personas. ¿Qué otra cosa para favorecer eso? Bueno, la hidratación. Una buena alimentación dentro de las dificultades que pueda tener dentarias o de deglución, de digestión o de alguna limitante si es diabético o hipertenso. Pero nutrir variados nutrientes. Y después hay un tema que es la actividad física. ¿Por qué los jóvenes tienen más calor? Vos decís, los jóvenes tienen calor, nunca tienen frío. Sí. Porque están en movimiento. Claro. El adulto mayor tiene menor movimiento. Pero eso no es invalidante, porque no es un enfermo.
pelotitas en las manos. Uh-huh. Agarramos las pelotitas en las manos y las movemos. Uh-huh. Las extremidades son los lugares en donde la persona mayor debe protegerse cuando sale. Sí. La cabeza, las orejas, la cara, o sea, la boca. Taparse. Taparse. Claro. Pero cuando está en la vivienda, no, haga movimiento con las pelotitas, ponga en la planta del pie. Así, una ¿viste media. Qué impresionante cuando pones una pelota de tenis o Es una pelotita, cualquiera. Sí, cualquiera. Y hace este la movimiento. Planta. Estás estimulando, estás haciendo generación de calor genuino. Claro. Son personas con plena actividad. Cada una de acuerdo a la edad que tenga y las posibilidades bueno, has que tenga. Movilizado a toda la gente que nos está manitos, escuchando. Manitos, con una a moverse, cierta edad. Manitos. Gracias, Susana, no, muchísimas gracias. Vamos ahora con la farmacéutica Ana Clara Shinka, que nos va a hablar de piojicidas. Los piojos nos han acompañado a los seres humanos desde el principio de la historia. La pediculosis, bueno, es una enfermedad causada por un ectoparásito. Este parásito se aloja en el cuero cabelludo en el cual vive, pica en el cuero cabelludo a través de un aguijón especial que tiene en su estructura y se alimenta, se reproduce a una velocidad muy rápida. En general es una enfermedad que se contagia por contacto. Los piojos no tienen alas ni pueden saltar de una cabeza a la otra. El piojo tiene a lo largo de su cuerpo, que está constituido por una proteína que se llama quitina, tiene a lo largo de ese exoesqueleto orificios a través de los cuales respira. Estos orificios se pueden abrir y cerrar voluntariamente, por lo cual el piojo es, digamos, puede sobrevivir en agua clorada durante 36 horas. Es decir, tienen una resistencia muy fuerte, tienen una velocidad de propagación muy rápida. Por eso, a lo largo de los años, han evolucionado distintos tratamientos piojicidas o tendientes a eliminar al piojo causante de la pediculosis. Y muchos de esos tratamientos han quedado obsoletos por generación de resistencia al tratamiento. La resistencia se puede dar porque el producto está mal aplicado o, bueno, se aplicó un piojicida el cual esa cepa de piojo es resistente. Al principio de los tiempos, digamos, se generaron dos tipos de piojicidas. El mecanismo de acción por el cual eliminan al piojo es basado en la neurotoxicidad. Estos piojicidas, en general, las permetrinas, tienen un efecto residual, es decir, que quedan en el cuero cabelludo durante un tiempo, provocando así la eliminación de las liendres también. Pero tiene la gran contra que si ya el piojo es resistente a la permetrina, tiene un 88% de probabilidades de que el tratamiento falle. Por esta razón es que los fueron evolucionando diferentes piojicidas. Y lo que se buscó siempre fue que sea lo menos tóxico posible para el ser humano y lo más tóxico posible para el piojo. A partir de eso también hubo otras innovaciones tecnológicas en cuanto a incursionar justamente en la no toxicidad para el ser humano. Y se descubrieron las siliconas. Las siliconas son aceites sintéticos que tienen un principio en el cual se basan, que es que matan al piojo por asfixia. Otra de las cosas que los pediatras hoy en día están recomendando bastante es una droga que se llama ivermectina. La ivermectina se usa al 0,5% en cremas enjuagues, pero mayormente en loción. Se usa en mayores de 2 años, se aplica en el pelo seco y sucio durante 10 minutos y luego se enjuaga. La efectividad de esta droga es muy alta, sobre todo en casos en los que los piojos son resistentes a la permetrina. La revisión de las cabezas debe ser constante. Obviamente que el pasaje del peine fino debe ser diario para que, evidentemente, la persona no vuelva a padecer el mismo problema. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. ¡Qué felicidad sentirse bien! Con la farmacéutica Diana Parma vamos a hablar del asma. ¿Cómo te va, Diana? Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, asma, tema importante y que aparte en estas épocas también se ve con frecuencia, ¿no? Sí, reaparecen otra vez los síntomas de esta enfermedad, que es una enfermedad crónica, o sea que el paciente lleva ya una evolución con esta enfermedad y que básicamente se caracteriza por obstrucción de los bronquios, inflamación de los mismos
y también una hipersecreción que hace que entonces el bronquio esté obstruido y que se dificulte la respiración. Sí, que nada más molesto que tener la dificultad de poder respirar plenamente, sí, ¿no? Y lo que tienen estos pacientes sobre todo es en la exhalación. O sea, claro, cuando van a sacar, al sacar el aire. El aire, que ahí se dificulta y entonces queda retenido mucho aire dentro de los pulmones, que son los órganos por excelencia, y dentro de ellos los bronquios, los que tienen esta dificultad. ¿Puede aparecer el asma en cualquier época de la vida? Porque en general, viste que uno conoce chicos que han tenido asma y que después pasa los años y desaparece, o que aparecen en edad más adulta, ¿puede ser? En realidad, el asma es una enfermedad multifactorial, donde la base es genética y después el medio ambiente es el que va a ir desencadenando los síntomas del asma. Entonces, la verdad es no es una enfermedad que se cura, sino que se controla. Y generalmente cuando las personas son muy pequeñas, están muy expuestas sobre todo a infecciones, porque no están inmunizados, no tienen todavía las defensas, y eso hace que esas infecciones sean ese medio ambiente que desencadena las crisis. Claro, porque uno de ellos sería ese. Y uno de esos son las infecciones. Sí. Después, estos cambios bruscos de temperatura también pueden hacer que el bronquio entonces se obstruya y se empiece a inflamar, y por eso la dificultad respiratoria. Claro. Pero el tema de las infecciones en esta época, y por eso es fundamental que los pacientes que tienen asma, que estén vacunados contra la gripe y contra la neumonía. Son ese grupo de riesgo que debe estar vacunado para evitar esas infecciones. Realmente hay una diferencia. La persona que recibe las vacunas nota después una diferencia enorme en la calidad de vida. A mí me parece bueno remarcarlo, porque cada tanto dicen, no, bueno, ¿para qué? No, es impresionante. Hay también episodios de tos. Sí, la persona con asma. El síntoma característico es la tos, pero sumado a una dificultad respiratoria, que eso es lo que hay que diferenciar. Porque ahora es una época donde muchos pacientes tienen tos, pero uno los ve que respiran, hacen la mecánica respiratoria de forma correcta. El problema es que acá el paciente tiene dificultad respiratoria y entonces empieza ya a tener menos oxígeno, y eso, si no se controla, no se trata, puede llevar a complicarse mucho y ser un caso grave que necesite internación. Ahora, Diana, hablaste de tratarlo. ¿Hay tratamiento? Hay tratamiento. Hay tratamiento aliviador y controlador. Sí. El tratamiento aliviador es cuando tiene la crisis y hay que sacar al paciente de esa crisis. De esa crisis. Y que básicamente se realiza con broncodilatadores de acción rápida que hacen que el bronquio se abra y entonces el aire pueda empezar a salir. Y también se utilizan antiinflamatorios que para el momento de la crisis puede llegar a utilizarse de forma oral o inclusive inyectable. Ajá. Que uno ve que a los chiquitos muchas veces se los medica por 2 o 3 días con algún corticoide para provocar esa desinflamación del bronquio, que es la que lo obstruye. Está bien, y siempre la buena utilización de los medicamentos, porque viste que dijiste corticoide y mucha gente dice no, corticoide no, pero pueden ser de enorme ayuda bien administrados y con un buen seguimiento. Sí, con periodos cortos, altas dosis, se ha demostrado que no traen efectos adversos importantes. Claro. Y es preferible, porque si no, después ya se transforma en una enfermedad que se prolonga a través de los días, y entonces ahí sí vas a necesitar más todavía corticoides. Y también ha cambiado el concepto, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era chica, una persona con asma era un chico que no lo dejaban hacer deporte, que lo tenían. Ibas a la escuela y te decían, no, mira, fulano no, fulana no. Porque tiene asma. Esto cambió totalmente. Realmente se sabe que no cura el asma, pero mejora la enfermedad y la calidad de vida del paciente. O sea, es muy recomendable, y muchos deportistas que participan en olimpiadas justamente son pacientes que tienen asma, pero que están muy bien tratados, que utilizan muchos medicamentos. El otro grupo que nos faltaba son los controladores, que son los que hacen que el paciente no llegue a la crisis. Perfecto. Y ahí se utilizan corticoides de acción prolongada, broncodilataciones de acción prolongada, que en esta época del año es muy recomendable que los pacientes lo utilicen para no llegar a la crisis. Está son bien. Medicamentos preventivos. Está bien, Diana. Muchas gracias. Al contrario. Vamos ahora a compartir con ustedes un buen consejo de salud. La sinusitis es una inflamación de los senos paranasales que puede ser causada por una infección u otro problema. Los senos paranasales son espacios huecos donde pasa el aire por el interior de los huesos que rodean la nariz.
producen secreción mucosa que drena hacia la nariz. Y si esta se inflama, puede bloquear los senos paranasales y causar dolor. Para aliviar los síntomas de la sinusitis, se recomienda hacer reposo durante los primeros días, ya que permite al organismo destinar energía a combatir la infección. También mantener la cabeza elevada al estar en la cama, porque así se facilita el drenaje de las secreciones nasales y reduce la obstrucción. Otra recomendación es beber mucho líquido y/o respirar aire húmedo, lo que permite mantener la fluidez de las secreciones y eliminarlas con más facilidad. También es bueno hacer gárgaras y lavados nasales con agua tibia salada varias veces al día. Si se utilizan gotas nasales o spray descongestivos, no extender su uso más de 3 días. Y recordar que si la sinusitis no es de tipo alérgico, los antihistamínicos no ofrecen beneficios significativos. Tomas decisiones que influyen directamente en tu calidad de vida. A la hora de hacer deporte, elegís Arnisport, sin antiinflamatorios sintéticos, de origen natural. Alivia tus músculos con Arnisport. Arnisport, el alivio natural. Con la farmacéutica Irma Caponi vamos a hablar de la rubiola. Irma, bienvenida al programa. Buenas también tardes. Un placer tenerte. Gracias, igualmente. Y bueno, vamos a hablar de esta enfermedad eruptiva también, porque viste que hay una cantidad de eruptivas que a veces se hace difícil diferenciar también, ¿no? Sí, o sea, porque está muy emparentada con el sarampión. Claro. Lo que pasa es que, bueno, la gravedad es muchísimo menor, en realidad, de la rubiola. Uh-huh. Y lo que también comparten es la vacuna. Sí. ¿No? Así que, bueno, por ahí lo importante de destacar de la rubiola, si bien es una enfermedad eruptiva suave, sí. Es la vacuna que utilizan es la MMR, la triple viral. ¿Qué es la que se coloca en qué etapa de la vida? Son dos dosis. Sí. Una tiene que ser entre los 12 y los 15 meses, uh-huh. y la segunda antes del ingreso escolar, o sea, entre los 4 y los 6 años. Qué ordenador, yo siempre digo, es el ingreso escolar, ¿eh? Sí, sí. Porque si no, a veces, viste, no, o sea, ¿qué oportunidad tendrías de ver si realmente se ha cumplido con todo? Claro, aparte, lo bueno también es eso, que las maestras o que las instituciones los exijan antes de entrar, porque es una manera de también concientizar a los papis, claro. ¿no? Que es lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer. ¿Y cuáles son los síntomas de la rubiola? Los síntomas, en realidad los síntomas de la rubiola son fiebre que no es muy alta, muchas veces pasan inadvertidos justamente por eso. Ah. Porque la fiebre no llega a los 39 grados, entonces por ahí no es llamativa. Sí. Están como resfriados, tienen inflamaditos los ganglios. Y también puede tener dolores en las articulaciones, que eso es más en las mujeres cuando son personas grandes. A los chicos los cursan chicos con no. eso, por ahí tienen secreciones, uh-huh. pero nada más. Y justamente es el medio de contacto, ¿no? Claro. Los estornudos, estar en contacto con las secreciones. Ya siempre mencionamos el estornudo claro. aquí, ¿no? Ya, eso es dentro de las todo medidas el tiempo, preventivas. Son cosas que hay que mencionar. Y que nos cuidan y nos cubren de distintas uh-huh. enfermedades, pero nos ayudan un montón. Claro. ¿Y erupción tiene? Sí, empieza en la cara y sigue en las extremidades y en el tronco. Es mucho más finita que el del sarampión. Y claro. por eso a veces también, y puede durar entre 1 o 2 semanas, pero es como que a veces también duran solamente días, por eso puede pasar inadvertido. Claro. El tema es que el periodo de contagio, o sea, empieza muchas veces antes de manifestarse los síntomas. Claro. Entonces el problema es que se propaga más fácil. Sí, porque y además, claro, no es notoria. No, y siguen contagiando hasta 1 o 2 semanas después de desaparecer. ¿Y qué complicaciones puede traer la rubiola en el caso de no ser atendida como se debe? En realidad, la rubiola por sí no es una enfermedad que traiga grandes complicaciones, grandes, okay. ya como dijimos, por ahí es el dolor articular, ¿no? Mm-hmm. Pero lo que sí es complicado es cuando se contagia una mamá, o sea, una futura mamá, una mujer embarazada. Claro. Ahí corre serios riesgos. En el primer trimestre del embarazo hay, o sea, incluso muerte fetal. Uh-huh. También puede llegar a nacer con lo que se denomina rubiola congénita. Sí, los bebés pueden tener ceguera, sordera. Por eso es muy importante la prevención sí. por este tema, contagiar a las mamás embarazadas, que muchas veces, como contagia
antes de manifestarse los síntomas, y la mujer puede también todavía no saber que está embarazada, ¿no? Por eso lo que hay que tratar es de, cuando uno está con intenciones de quedar embarazada, ir al médico al dosaje en sangre de la rubiola. Claro. Por el tema de poder vacunarse. O sea, que se puede hacer entonces un dosaje en sangre, claro, para ver si uno ya la tuvo, si ya la tuvo. Más que nada lo que tienes que mantener la protección en sangre. Y podés vacunarte. Y nos podemos volver a vacunar los siendo adultos. Siendo adultas queremos tener un embarazo. Sí. Aquí importante eso. Sí, claro. Son dos dosis las que tienen que aplicarse con 28 claro. días de separación. Uh-huh. No solamente las mamás que quieren vacunarse, sino también muchas veces son las maestras que están trabajando con los también, chicos, obvio, que son los grandes lugares donde se claro. puede propagar la enfermedad y que justamente también pueden llegar a quedar embarazadas, claro, porque son mamás en edad, o sea, mujeres uh-huh. en edad fértil. Así que son también los empleados de salud, que somos los que estamos en contacto con el virus también. O sea, no es necesariamente solo los chicos. Sí, claro. Pero, bueno, y es una enfermedad que puede, la podés tener en la infancia y puede repetirse en la adultez. En los adultos, o sea, no se repite. Porque a lo mejor esta mujer que nunca la tuvo, por eso también la se contagia, ¿no? Claro. Una o mujer sea, adulta. El tema es ese. Por eso es la importancia de vacunar a los chicos, sí, claro, pensando en los futuros embarazos. De chico no va a tener grandes complicaciones. No. Si el problema es esa nenita que no se vacuna, claro, y se contagia grande. O ese nenito que no se vacuna y es el papá del bebé. Exactamente. ¿No? Entonces, por eso lo importante, lo fundamental es que sigamos vacunando a los chicos. Claro. Y bueno, los adultos también saber, porque puede pasar que uno quiera hacer un viaje, por ejemplo, a algún lugar, sí, donde hay un brote y también se puede vacunar. Por supuesto. Así que no hay, bueno, no hay limitación. Irma, nos has dado un panorama clarísimo. Muchas gracias no, también. Nos vamos ahora con la farmacéutica María del Carmen López de Sousa, que nos va a hablar de hábitos saludables en el invierno. Vamos a hablar de hábitos saludables cuando viene el frío, pues ya viene el frío, aumentan las enfermedades. Uno de los hábitos que hay que tener siempre en cuenta es mantener las normas de higiene. Sobre todo mantener todas las normas de higiene y especialmente el lavado de manos, para evitar tanto problemas uno como pasar problemas hacia los demás. Otro de los hábitos que se suele abandonar en invierno es la realización de ejercicios. Otro de los hábitos a tener en cuenta en invierno es tener cuidado con el hogar. Es la época del año que hay más incendios, que hay más intoxicaciones por monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque la gente a veces recurre a los braseros para calefaccionarse y no debe hacerse, no deben prenderse braseros en lugares cerrados. Otro de los temas que es muy importante tener en cuenta es cuidar los estados de ánimo. En invierno la gente suele tener problemas de tristeza, problemas de aislamiento, porque se sale menos, porque se ve menos el sol, aunque parezca mentira, el no verse el sol suele traer problemas. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo en las personas mayores. O sea, las personas mayores comienzan a encerrarse, a dejar de salir, comienzan a alterar otro hábito que es no ventilar la casa. No se ventilan las habitaciones porque no se quiere perder la calefacción, porque después es problemático volver a subir la temperatura. Pero sin embargo es necesario ventilar las casas por lo menos una vez al día. La gente, eso es algo que no debe perder de hacer. Otro de los temas a tener en cuenta es que como estamos en contacto con más gente, contacto más cercano, porque los lugares son más cerrados, cuando tosemos o estornudamos debemos hacerlo contra el pliegue del brazo, no en la mano. Porque en la mano, a pesar de que la mayoría estamos acostumbrados a hacerlo en la mano, después, por ejemplo, usamos la mano derecha, usamos la mano izquierda y somos zurdos, al dar la mano a una persona estamos contaminando. Otro de los hábitos a tener en cuenta es la alimentación. Hay que tener cuidado con la alimentación. El invierno llama a mejores comidas, llama a comidas más potentes y aumentamos de peso. Entonces, mantener los horarios de comida es algo sumamente importante. Con estos pequeños costumbres, no alterándolas, es que realmente vamos a tener un invierno más agradable, más llevadero, y vamos a llegar a la primavera con ganas de seguir andando. Thank you.
Vitis, la gama más completa de cepillos dentales e interdentales. Líder mundial en salud bucal. En Argentina, exclusivo en farmacias. Laboratorio Dentaid, expertos en salud bucal. Muy bien, ya ha llegado el momento de la despedida. Nos reencontramos la próxima semana y recordá, nuestro Facebook con vos 24 horas. Chau.